llegado a dónde? Río Salado. Entramos por Ruta 5. Este es el camino acceso a Pla, que está en la YPF, que es la última YPF antes de llegar a Bragado. Esto es partido de Alberti. Viniendo del lado de Buenos Aires, hay que hacer la rotondita y agarrar la salida a Pla, hacia la izquierda. Este es medio boludo. Hasta la izquierda. ¿Cómo es que se llama? De ahí hacíamos 2,5 kilómetros más o menos hacia el pueblo, no sé qué es Pla, porque la verdad que no sé qué es. Y llegamos al Río Salado. Está hermoso acá. Allá atrás están trabajando las máquinas, ahora cuando me baje les voy a mostrar. Hay gente pescando. Así que ya ahora vamos a buscar un lugarcito por acá. Un lugarcito y ya vamos a armar las cañitas. Otro lugar gratuito, gente, otro lugar gratuito. Que por ahora está limpio. Espero que todos tengamos conciencia y lo hagamos durar así. Nosotros de allá, que bueno, salimos de Mechita, limpiamos todo, la basura que dejamos. Metimos todo en bolsita y nos vemos. La dejábamos ahí en el tacho de basura. Mirá dónde está pescando loco. Así que, mirá, tiene muelle y todo, muchachos, miren. Sí, mirá, acá hay un muelle móvil. Bueno, ¿dónde les gusta, che? Bueno, listo, en ratito nos vemos. Vamos. ¿Qué te parece, Carti? Carti, ¿te gusta? Gordo, pará, se ve tu nazo, ¿no? Bueno, para que lo doblo, así, ahí está, podés firmar, porque lamentablemente no puedo mirar para adelante. ¿Les gusta, che? Listo. Bueno, maestro. Gracias, alumna. Bueno, gente, miren qué lindo que es este lugar, ya, acá ya está todo dragado, está espectacular, así que ahora vamos a tirar las cañitas, ahí están los hombres. Los muchachos sacando sus cañitas. Y Lara tomando. No vamos a decir la marca. Así que bueno, che. Ahora vamos a armar todo y bueno, vamos a quedar un par de horas acá, total. Está genial, la verdad que está muy lindo. Espero que el tiempo nos acompañe. Así que, ¿y Carti, cómo la estás pasando? Muy bien. Carti está ocupado en este momento. Estamos en plo, 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 plo. Estamos en plo. Firmame acá, mirá. Firmame esto. Ah. Acá sacaron algo. A ver. Mi padre, pues. No. Padre. Se parece a la que sacaste, Carti. Mirá. Carti. Tenemos que sacar un surubicito de eso. Carti. Soy el alma de lo que pescaste. Llévame contigo. A ver, ratito nos vemos. Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos acá en Alberti. Este es la entrada donde dice Pla. Bueno, acá estamos. Vinimos a hacer una pesquita con Carti. Así que bueno, ya van a poder ver bien igual la explicación en el video anterior. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Ahí Carti tuvo un pique. A ver, hija, permiso. Un carpín. Y ahora vamos a hacer la devolución. Terrible carpín, ahí vamos a hacer la devolución. Recién llegamos hace poquito. Sí, nada, 5 minutos. Sí, 10, 15 minutos, no sé cuánto. Encarné, tiré y me fui a hablar allá y ya. Chao. Estábamos bueno. Explicando. La potencia que tiene esta. Chiquitita, mira. Mira, ya se quería ir sola, se fue. Ay, chao, sigue creciendo, niña. tu mamá. Claro. No, bueno, mamá. Seguimos. Dale al copo, corre. Está acá. Ah. Bueno, el gordo tuvo otro pique. Pique, pique. ¡Pla, pla, pla! No, son chiquitas las carpas. Sí, acá son chiquitas. Ya van a crecer en algún momento. O ya van a volver, porque como estaban dragando, no sabés si... Y capaz que... No sé si es una carpa, porque viene muy, muy tranqui. Siento que tironea, pero no, mirá. Puede ser una vieja. O puede ser un bagre. Un bagrecito puede ser, porque ¿cómo tironea? Vamos a ver qué es. Hay que se asome. Y capaz que es un carpín. Un escarpín. Sí, carpita. Un escarpín, dice. Ya me pareció. Cuidado, Lara, Correte, mami. Correte que la levanto el cubo. Es una mini carpa, mira. Cuidado. Ah,
estas son las que me gustan para la pecera, mirá. Ay, qué linda, mirá qué chiquitita. La mataste, gordo. Bueno. Chiquita. Son peleadoras, chiquita, pero. Sí, chiquita, pero cómo tiran, ¿eh? Pancho, ahora te voy a contar algo. Espera, Pancho. Espera que lo va a leer él esto. Porque yo quiero ver qué te responde con lo que acabas de decirme. Va. Lo mismo, ¿eh? Ahí va. Ay, qué linda. A ver. Hermosa. Perdón. Chiquita, perdón. Miren, bueno, que. Sí la quiero dedicar. Ahí está. Uy. Esto es pobrecita. Estaba limpita. Se bañó. Ahora que ahora la baño y. Miren qué linda, gente. Bueno. Peleadora, ¿eh? Parece boga. Parecía mucho más grande, loco, parece como venía tirando. Parece bobita. Mira qué linda carpita que salió. Buenísimo. ¿Esa? Bueno, Carti. No queríamos saber tanto, Carti. Bueno, amigos, estamos acá en el Río Salado, en Alberti. Vamos a caminar un poquito, vamos a ver qué es lo que vemos. Allá, para aquel lado, el río está espectacular. Se ve hermoso. Así que ahora vamos a ir para allá, que no sé, que se ve como un pozo, no sé si era un canal o qué. Voy a ir a ver, a investigar un poco. Aquí estamos, vamos a conocer un poco el lugar. A ver qué es lo que vemos. Ah, no sé por qué estoy. Trato de no pisar las plantas, porque no me gusta ir rompiendo todo. Unas plantitas que se ve que es tierra que por el color es tierra que tiene sal, así que seguramente es la misma tierra que sacaron del río, de la draga del río. Yo pensé que había algo para allá, que había un canal, pero no hay nada. Así que acá toda en esta zona se veía que parecía que hubiese una hondonada, como si fuese un canal, pero no hay nada. Allá hay un par de cigüeñas. Lo único que hay es millones de mosquitos, así que me voy a volver para allá. Están ahí ahí mirá, ahí tenemos un piquecito. No, está muy entretenido el día. Y ya empiezan a picar de nuevo. Está una tras la otra, pero pasan 15, 20 minutos y pico. Uno.
verdad que sí, no se escucha nada. Y eso que acá cerquita está la autopista, la Buenos Aires-Bragado. Pero no se escucha nada. Ahí viene. Ah, se soltó. Se soltó. Igual, la íbamos a devolver. Pero es lindo. Sí, lindo, lindo, lindo. Lindo como tiran las locas estas. La verdad que... Le estaba dando más al harinado. Vamos a ver si podemos sacar una. Vamos a ver. Se ve que saltan por ahí, pero no la podemos sacar. Las chicas están saltando más. Y andan allá, la loca. Ahí estaban saltando recién. Bueno, acá nos vinimos con Lara. Vinimos a caminar, a explorar un poquito. Un poco más al fondo. Para mostrarles. Miren. Está precioso, loco. Precioso. Sigue habiendo camino para allá, amigos. Hay camino para seguir con el auto. Acá ya hay un poquito más de pasto. Está un poquito mejor por ahí para parar, para poner una carpita. Bueno, venimos de allá en nuestro auto. Está por allá. No sé, tiene pinta de que se lo comieron ese. No, porque tiene como una brida desde la cola hasta... Y pero lo pudo haber agarrado algún animalito que lo comió, le sacó la parte de adentro y lo dejó. Pero la verdad que es hermoso acá. Es hermoso. ¿No, Lara? Uh-huh. Muy lindo. A ver, ya otro día vamos a venir a acampar y capaz que vamos un poquito más para el fondo. Con el auto y para ver. La verdad es precioso esto. Allá en el fondo no creo que se alcance a ver. Está la Gordi con Carti. Ahora te la está pescando Carti también. Está sacando a los pavos. Tuvo un montón de capturas acá, la verdad que estuvo muy buena la tarde acá. Así que bueno, amigos, ahí Lara está investigando un poco. Esto sí, hay que tener cuidado porque lo que estuvimos viendo, en muchas partes sí que se está desmoronando. Sí. Por ejemplo, por acá. Acá porque ahí hay como un... Sí. Ajá, ven, hay partes que se está desmoronando. Es lo único que hay que tener cuidado, en consideración, ¿no? Sí. El río le va ganando, porque esto es tierra, creo yo, por el color que tiene y todo, creo que debe ser tierra de lo que dragaron y rellenaron el campo. Y bueno, el río que reclama lo suyo. Así como vamos a volver para aquel lado, allá. Vamos a seguir un poquito más mientras que nos alcance la luz del día y podamos encarar el regreso a casa. Así que nos vemos, amigos. Miren la carpita bebé que sacó el Gordo. Es hermosa. Es una miniatura, mirá. Es para la pecera. Así que ahora la vamos a devolver. Linda. Vamos a devolverla. Despacito y con amor, que es chiquitita. Sí, quizás se me cayó. Sí. Carla. Y va, se fue. Va a su casa. Buenísimo, no, seguimos. No, Carti tuvo otro pique. ¿Copo? Pero un poquito más grande que la que saqué yo recién. Sí. Qué linda, mirá. Una hermosa garpita. No. Deja.
valija. Miren qué hermosa carpa. Sí. Hermosa, che. Así que seguimos en el salado. Hermosa, Carti, vamos todavía. ¿Cómo estás vendiendo el salado, loco, eh? La vamos a devolver. Cuidado. Ahí se va el agua. Y se fue. Seguimos. Vamos todavía. Bueno, gente, ya hace rato que no. Que no pasa nada. Hace como media hora que murió el pique ya. Así que nosotros ya estamos guardando las cosas. La verdad, un lugar re lindo. Muy lindo. Así que bueno, los que no están suscriptos, no se olviden de suscribirse. Así que denle like. Y nada, espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien con nosotros. ¿Cómo la pasaste, Carti? Genial, la verdad que bien. Ahora sí, No me cago con el pico en vivo, No dije nada yo. Justo que estábamos haciendo el video de cierre. Justo, mirá. Justo que estábamos haciendo el video de cierre, mira, Carti tuvo un pique. Uy, no veo nada yo. Miren lo que sacó Carti. El más grande y el más chiquito. Vamos, Carti, todavía. Estos son los que chorean. Estos son, ¿ves? Los choreadores de lombrices. Le puse anzuelo chiquito para probar a ver qué era lo que nos comía la lombriz. Ahí está, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Caso cerrado. Bueno, con este nos despedimos de acá del lugar. Esta fue la última captura, así que. El lugar hermoso, la verdad que... Sí, la verdad que un lugar espectacular. Lo acercamos así para que parezca más grande. Así que bueno, gente, nos despedimos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. En la próxima temporada. Nos vemos en la próxima salida. Así que bueno, gente, no olviden suscribirse. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, Carti, por habernos acompañado. Muy buena onda. La verdad que sí. Terrible pesca. Terrible. Así que bueno. Dos días, dos lugares. Y en los dos lugares pescamos. La verdad que estuvo genial. Nos vemos, hija. Nos vemos en casa. Nos vemos. Hasta luego.